Por favor. Skisarulu. Apa dius iya set ale ata halla le rue le programma el sisi du Merlin. Skisa veni te irunis tomar tu chupat son natiza gitu. Tiza walas, tiza rinne e Sierra Norte e Islán. Skisa veni narune difundir a través medio para a casa ver a chupat son nakayes. A casa ver y es los yugaras na anka tu tradición. Muy buenos días, estimados amigos que nos alcanzan a escuchar a través de este medio. Mi nombre es Alejandro René Pérez Soriano, presidente municipal de la comunidad de San Miguel Aluapan. Sean usted, licenciado, bienvenido a la tierra de Dios, tierra de María Santísima, la Virgen de Aluapan. Estamos en un lugar donde la comunidad de Aluapan lo reconocemos como sitio sagrado Yolesi. Pues, gracias. Quiero agradecer antes que nada a IMPI. Tenemos un proyecto, ojalá que pudiera el gobierno echarnos la mano con nuestro proyecto que está encaminando. Es un proyecto de 300 mil pesos, apoyo a sitios sagrados. Así se lo estábamos gestionando ante el gobierno. En Islán está la maestra Consuelo, en Oaxaca el licenciado Jerónimo Marín, al licenciado Adelfo Regino Montes le pedimos a la brevedad posible para que nos apoye, ya que hoy nosotros con nuestros propios recursos vamos a echar a andar a este trabajo, que es la realización, la construcción de una capilla en donde pondrá a toda la gente que venga a visitar este lugar, para nosotros, para la comunidad de Loapan, un sitio sagrado, donde lo decía el comisariado hace rato, pues ya tiene, no puedo precisar exactamente fechas ni años, ya que pues la historia viene trascendiendo así de manera muy verbal a nuestros hijos. Pero sí quisiera decirle a los que quisieran y puedan apoyarnos para que el trabajo de este ejercicio se llegue más pronto posible a realizarse. Hoy empezamos, sería a la primera piedra de la capilla, y ya más adelante pues estamos esperando exactamente para en noviembre, ya es la fiesta de la Virgen Santísima Inmaculada de Aluapan. Lo festejamos acá en la comunidad. Lo decía también aquí el compañero presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Pues la réplica de la Virgen llegó acá en la comunidad, si mal recuerdo, como 1966. Y de allí nosotros veneramos. Y gracias a nuestros antepasados, el esfuerzo de ir a gestionar la réplica en Cosamaloapan, Veracruz, ya que aquí justamente el lugar donde se abrió el cerro y se llevó el antiguo pueblo, ahí abajo le llamamos Pueblo Viejo, ahí era la comunidad de Loapan antes, mucho más antes, y debido pues, al diluvio se llenó de mucha agua el río y se fue. Y ahorita pues nosotros, gracias a Dios, y estamos aquí para dar testimonio del mismo. Acá a unos metros, escasos metros, estamos en el lugar
donde se aprecia que pues se manó gran cantidad de agua, pues por ello se llevó el pueblo, lo que es el Pueblo Viejo. Y quiero agradecer también a los señores portavoces, a don Guillermo Alavés Méndez, al señor Apolinar Méndez Santiago, el apoyo que nos brindan para hacer y hacer un ritual a la Madre Tierra, ofrecerle un refresquito como lo es costumbres propios de la comunidad. Agradezco también a los compañeros del Comisario de Bienes Comunales, a mis compañeros autoridades de este ejercicio, por el gran apoyo, ya que sin ellos, pues, no tendríamos buenos trabajos en este año. Pues realmente es de agradecer, ¿no?, el apoyo de los compañeros. Y yo creo que tenía pensado otras cosas, pero de todos modos, creo que como estoy ante público y cosa que no estamos habituados, pues le agradezco infinitamente y muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes las palabras del señor presidente municipal San Miguel Aloapan. Yo creo, señor presidente, de que antes de que se vaya nuestro amigo Adelfo, va a haber buenos resultados para lo que usted acaba de comentar. Le agradezco sus palabras, señor presidente, y enseguida después de él voy a tener el honor de poder platicar, o más bien que ellos les platiquen, parte de la historia también, como ya lo han escuchado en voz del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el señor presidente municipal, el por qué estamos acá y cuál es la tradición de lo que conlleva hoy a la puesta de la primera piedra de esta capilla, que es algo muy significativo para todo el pueblo de San Miguel Aloapan. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues, licenciado, muchas gracias por permitirse llegar y acompañar a nosotros en este lugar. Le digo, sitio sagrado, y Olesi. Muchas gracias y esperando, pues, que este lugar sea para encontrarnos con nuestro Creador, ya que ese es el propósito, que la fe no se pierda, que la fe del hombre no se pierda. Muchas gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.